Es la tala de una falsa pimienta que vamos a tener que realizar allí en la zona de la posada, porque esta mañana temprano, pues, o por la edad o porque estaba carcomido la madera, según hemos visto luego cuando se ha empezado a cortar, estaba en mal estado el árbol, un árbol de muchísimo tiempo, y además no estaba totalmente derecho, que eso siempre dificulta el mantener luego el peso cuando está en malas condiciones ese árbol. Y esta mañana temprano pues se ha vencido, ha caído, por suerte, ha caído hacia la parte de dentro y hacia la parte del garrofero que hay al lado. Y cuando los técnicos municipales han ido esta mañana temprano, han visto que era bastante grave, que era la caída de las ramas eran muy grandes, y aparte la que se quedaba luego iba a desestabilizar luego el árbol, y que lo normal por seguridad era que se talara. Están allí los técnicos, los empleados municipales toda la mañana para poder limpiar la zona, porque hemos tenido también la mala suerte que ha coincidido con la entrada al colegio esta mañana de los chavales, y se ha ralentizado un poco, pero durante la mañana va a quedar aquello limpio, y ahora solo a pensar en el futuro, pues para plantar otro tipo de árbol, si no en el mismo sitio, porque va a ser complicado, un poquito más hacia el centro, o un algarrobo o cualquier cosa que vaya bien, porque el de arriba va bien, aunque se le ha roto también una rama al caer, pero ya te digo, por suerte no ha habido daños personales, porque no ha caído hacia la zona de la calle de Barranco, ni ha caído hacia adentro donde estaban los bancos y demás, que se podía haber roto cualquier cosa. Ya te digo, solo se ha roto lo que es el árbol en sí y un poquito del garrofero de al lado, que pues con el tiempo se recuperará, ya te digo. Un árbol en mal estado que ha caído, y por seguridad pues lo vamos a talar.